Ah, mira nada más cómo nos reciben hoy. Ellen y Balefar ya han llegado a su límite. No. A ver, vamos a llevarnos todo lo de los altares porque pues nos están recibiendo con algo. ¿Cómo puede ser posible? Pareciera como si fue ayer cuando reclutamos a Ellen y a Balefar y ahorita ya no son más que recuerdos. ¿Espantapájaros trampa? Atrapa a los pájaros que intentan robar las semillas de las parcelas que estén dentro de su alcance. No está mal, no está mal, pero creo que... Deposita hierba para convertirla en fertilizante. Vaya, esto también está muy bien. Y los granjeros recolectarán cultivos por ti y depositarán la cosecha en un cofre. Esto. Bien, nos ponemos con eso y se puede construir de una vez la zona esta de cultivo. 10 tablas dice que me hacen falta. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Simplemente 1, 2, 3, 4, 5. Ay, sí es cierto, se come bastante madera, ¿eh? Pero aquí Maki nos dejó regalitos. Vente para acá. Bueno, en lo que procesa ahí Maki eso, el pobre de Balefar ya solo anda existiendo, ya no nos da ningún uso utilitario. A ver, Balefar, antes de hacer el corte, estoy viendo que probablemente acá esté saturadísimo. No, está bien. ¿No hay desechos por algún lado? No, estos se pueden atrapar, me lo dijeron, así. Pero es muy poquita la inspiración que te da, entonces me da igual que anden por ahí flotando. La araña sí la quiero... No, Maki. Ha sido para morirse de risa, líder. Otra vez, gracias. Seguro que Ametis le acaba viendo la gracia. Por favor, haz que Ametis coma plato. Pero si eso ya lo hicimos, Maki. ¿Qué lo quieres matar o qué? Ay, pero no quiero perder los 25 de fe. Maki quiere matar a Ametis de una infección. No le bastó con uno. Quiere otro. Ha de haber dicho, esto no lo mató. La segunda es la vencida. ¡No! ¡Maki ha envejecido justamente ahorita que amaneció! ¡No, F! Ya perdimos a Maki, a Balefar y a Ellen. ¡Ah! Esto ha sido un duro golpe para mi economía. Creo que no puedo abrir... Dime que puedo abrir otro portal antes de que se me mueran. Sí, puedo. Uy, ya me estaba asustando. Genial, al parecer sí vamos a tener algo que explorar en este capítulo, porque yo pensé que iba a tener que repetir algunas de las zonas que ya había visitado. Resato el asunto con que hayan envejecido la mayoría al mismo tiempo. Altares de nuevo. Ah, no, perdón, te interrumpí. Bien, me llevo la madera, la carne, monedas. Y faltaba de procesar más madera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan 48 de madera. Pero lo bueno es que tenemos a gente trabajando. O sea, mano de obra por ahorita no nos falta. Muy bien, primero celebremos el sermón del día. Oh, mala suerte que no conseguimos levear totalmente. ¿Puedo aplicar una doctrina? Veamos. Predica el valor de los bienes terrenales y por acá vida del más allá. Reconfórtalos diciéndoles que la muerte no es el fin. Yo creo que... Oh, a ver. Es que tengo duda. Vamos a vida en el más allá. Rasgo de fe en el sacrificio. Todos los miembros de la secta reciben el rasgo fe en el sacrificio. 20 de fe cuando sacrificas a otro miembro de la secta.
Todos los miembros de la secta reciben fe en el más allá. Si muere otro miembro de la secta, solo pierden menos 5 de fe en lugar de menos 20. No, prefiero este. Exacto, vean el lado positivo de los rituales. Porque justamente... ¡Ah! Sacrificio de carne. No lo tengo disponible. ¿Qué haremos? Ritual de la iluminación. Creo que voy a usar uno de estos, del adepto ascendido, que me aumenta la lealtad. En este caso, Balefar va a ser el que sea el ascendido, porque él ya le está ganando la edad. En cualquier momento se nos muere el tipo. Bellísimo. Mucha lealtad para mí. Acérquense a mí, los que tienen lealtad. ¿Quién más tiene lealtad para darme? ¿Ellen? Uf, nos llenamos ahorita de piedritas. Por allá estoy viendo otro. ¿Ustedes? No. ¿Tú? Tampoco. Creo que estamos bien. Creo. Ah, se me está escapando este. Así. Oye, ¿quieres darte prisa? Llevas 300 años con esto. Mira, solo riégalo así y punto. Dios, necesito a unas 3 personas. Me acuerdo vagamente de un comentario que me dijo que es muy poquito tener un adepto en las granjas, pero tengo a varios. No sé por qué solamente uno va y riega. Tengo a varios encargados de las granjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, tú no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Storner, bueno, ahorita no hablo contigo. No se les ocurra. Limpio esto y vámonos. Es que como tenían hambre, esto no estaba lleno. Igual puede ser que no aguantaran. Ok, veamos qué es lo que nos depara el destino ahora en esta nueva mazmorra, zona, catacumba, como le quieras decir. Me interesa. Mira qué bonita se ve. ¿Martillo de guerra? Pues tiene mucho daño, pero la velocidad. A ver, ¿puedo cargar el golpe? Sí. Mira, puedo cargarlo. A ver. No, creo que no, entonces solo es un golpe fijo. Bueno, ya tiene más o menos la misma velocidad que el hacha. Y como que ya me acostumbré también al hacha, entonces vamos a ver qué tal. No. Muy bien, me agrada el martillo, tiene buen daño. Lo malo es que tienes que hacer predicts de movimiento de los enemigos. Me agrada este golpe en área que tiene. Es muy fuerte, pero sí se tarda lo suyo en dar un golpe. Pero no es mala arma, me gusta. Solo que vamos a avanzar un poquito más lento. Cuidado. Ah, me sigue. ¿Cuándo desaparece? Listo, sí dura un rato. No, pues este tipo, ¿cómo lo...? Tss,
me alcanzó a pegar. Ese es el riesgo. Como nos demoramos mucho en lanzar un solo golpe. Oh, a este sujeto sí que voy a tardar en matarlo. Mejor hago un corte. Ah, mira, ¿viste eso? Es que tenía un escudo, por eso no lo podía bajar tan rápido. Le di el golpe fuerte y ya, se lo eliminé. Enemigos sueltan 2 a 3 veces más de fervor, bueno. Por cierto, me dijeron que las cartas de tarot que me entregan así o que me voy encontrando no es que me den habilidades permanentes, sino que se desbloquean para que me puedan salir aquí con el comerciante de cartas. 30, hacer ofrenda. ¿Y por acá? Nah. No, paso, ahorita no quiero hacer ofrendas. Perdí medio corazón. ¿Cómo me atacas tú? Ajá, por cerda. Toma esto. Envenena a todos los enemigos activos. Bueno. Quiero la hierba, pero tardo muchísimo ahora en llevármela. Mejor no, ya vámonos. ¡Despierta! Ah, no le di. ¡Aléjate! ¡Cochino! ¡Ah, me lo esquivó! ¿Inteligencia artificial eres tú? Va, fallé. Sal de ahí, quien quiera que seas. Ah, el calamar. Él ya ha mandado otros muchos receptáculos como tú y todos acaban cayendo. ¿También han matado a 2 de tus hermanos? He de reconocer que has llegado más lejos que ninguno. Así que voy a disfrutar enormemente viendo cómo tu secta se va pudriendo desde dentro. ¿Por qué si me...? ¡No! ¡Storner! ¡Él tiene mi dinero! ¡Storner, no me encuentro bien! ¡Ah! Se va a morir. Se va a morir porque no estoy ahí para mandarlo a la cama. Y lo malo es que Storner tiene el dinero. ¡No se lo quité! Justamente se fueron contra él. ¿Cómo serán cochinos? ¡Au! Toma, cerda asquerosa. Aléjate de mí. Tenemos que darnos prisa, o al menos intentarlo, porque Storner no va a sobrevivir. ¿Qué me dieron? Un collar de flores. A ver. Este tiene un iconito de adepto, pero ya estoy harto de que intento ir y no me dan al adepto. Me voy a ir por lo seguro. Como ya estamos perdiendo adeptos como si fueran maíz, nos negamos a convertirnos, así que ellos mataron a todos. Llévame contigo, por favor. Ah, mataron a toda su aldea. Muy bien, pequeño elefante. Ahorita te llevo, simplemente déjame destruir esto. Me gustaría ser gigante de nuevo para... Que ya cállate, te voy a llevar ahorita, déjame destruir esto. Muy bien, hueso aquí, hueso acá y más huesos. Vamos por el pescado o la roca. El pescado. Toda esta carne es mía, me pertenece, es mi derecho. Ah, de hecho las tiendas de campaña son como pescados. ¿Ya te fijaste? Pescado aquí, más pescado, más pescado. No, no me dieron. Bueno, algo de comida siempre es útil. ¿Cómo será el primer jefe de esta sección? Esa medusa... ¡Ah! Estoy debajo del agua, gente. No me había percatado de eso. Estoy debajo del agua. ¡Au! Mira, esas son minas. ¡Vaya!
No, no quería lanzarlo ahí, pero está bien. ¡Ya basta! ¡Dejen de seguirme! Amethyst tiene el rasgo de miedo a la muerte. Espera, ¿alguien se murió? No alcancé a leer, gente. No alcancé a leer. Creo que mi secta se va a podrir por dentro, efectivamente. Maldita sea. Es que aquí hay cosas de las que necesito llevarme. Me tengo que salir, pero no quiero. Sería en vano todo mi progreso. Posibilidad de que los enemigos hagan 30% más de daño por la noche. Hay que acelerar el paso. Aceleremos el paso. No me esquives. No, ¿por qué hice eso? Wow. Aumenta el tamaño. Oh. Me funcionaría. Pero creo que me quedo con lo de envenenar. No me toquen. ¡Ah! No, 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 no. Ah, mira esto. Martillo vampírico 11. Probabilidad de curar al portador. Ah, bueno. Lo reciclamos. Un martillo más fuerte siempre es bienvenido. No me dispares. Hay un maguito ahí en el centro. Está invocando magia negra. A ver, con permiso, con permiso. ¡Au! No vi los disparos que me llegaron. ¡Wow! ¡Qué enfadosos! ¿Cómo ves? ¿Moriré? ¡Qué buen tino tienen, demonios! Uno, dos. ¿Y cuántas más? Uf. Uno, dos. Ah, me mató. No puedo creerlo. Perdí. Perdí. Soy un total idiota. Bueno, no me esperaba los ataques de ese tipo. No sabía cómo atacaba. ¿Cuántos murieron aquí en la secta? Es que también, después de semejantes noticias, ¿quién se puede concentrar? Ellen. Ellen se murió, ¿pero por qué? ¿Dónde está el que estaba enfermo? Ahí está, Storner. ¡No! ¡No despierten! A Ellen le tocó la peor parte. Fíjate, haber muerto de la nada. Todo por culpa de un obispo. Terrible. Mira, me alcanza para otra mejora. ¿Qué es esto? Segunda refinería, consagra recursos que aumenta. Bueno, me sirve también. Lo bueno que les dejamos comida, eso los ayudó a sobrevivir. Quisiera una enfermería para que no vuelva a suceder esto. Ahí está Maki. Hay que darles un poco de inspiración a todos. Después de ver al líder fracasar miserablemente con tremenda arma,
Yo recuerdo que era un elefantito el que salvamos. A este le vamos a poner un 2-3, Silva 222. Elegir un color. Una rana. ¿De qué color? No sé. Probablemente así. Y tiene 10 de fe al enfermar. Muy bien, Silva. Que también es alguien que me ha estado pidiendo que le ponga su nombre a los adeptos. Y te me vas, no hay tareas disponibles en la granja. Bueno, vete a rezar. Ya te acomodaré después. No sé de dónde salió Silva entonces. Quizá era compañero de Bremer. Me dijeron que querían un gatito. Ese skin del elefante está padre. La tengo desbloqueada, sí. Entonces le vamos a dar el elefante a alguien más después. Me pidieron un gatito que se llamara Makun. Un color... Ah, sí, un gatillo blanco con negro. Y vamos a ponerle la marca de la secta. El adepto se cura un 15% más despacio al asignarle reposo en cama. También vete a rezar por ahorita. Como no tenemos estaciones de trabajo para que se pongan a trabajar, pues por eso. No se puede mejorar la refinería, ¿verdad? La tendría que demoler por completo si es que quiero construir la refinería nivel 2. Debería de haber un botón para eso. Si ya tienes la refinería de nivel 1, y simplemente añádele la diferencia para crearla de nivel 2. Bueno, pensaba en demoler esta. Ah, mejorar refinería. Ah, sí se puede, a final de cuentas. Ahí está. Construido un nuevo edificio, has ayudado a un adepto. Tenemos la misión de que Amethy se coma el plato de desechos. Storner, ¿qué haces tú aquí? Vete a reposar a la cama, por favor. ¿Te quieres morir? Hay que hacerlo de inmediato. Aquí está, plato. Ojalá que Amethy sobreviva. Esperemos que sea de estómago fuerte. Si no, ¿dónde está la enfermería? Enfermería. Otra vez, 5 maderas procesadas. 5, 3. Ah, tiene más espacio. Ya veo, ya veo. Con estas. Alguien procéselo, por favor. Debo de estar al tanto de Amethy, a ver qué le pasa. Hay que estar recogiendo las bayas en lo que él se acerca a su trampa mortal. No mueras, ¿eh? Ha enfermado. Sí. Va corriendo al baño. No llegó. Vete a descansar, Emetis. Sacamos de combate a 2 de nuestro propio equipo gracias a esto. ¿Estás feliz, Maki? ¿Estás feliz? Me estás quitando mano de obra. No me lo puedo creer. Ha vuelto a picar. Menuda cara puesto mientras se tragaba ese pastel de barro. Casi me atraganto yo. Me repuso la fe que perdí. Sacrificio de inmediato. Muy bien, Maki, ha llegado tu momento. No quiero que me sigas matando a mis adeptos. Conseguimos un punto. Esto es... Pueden asestar golpes críticos. ¡Ay, carajo! ¿Cuánto me dio? Maki, se agradece muchísimo tu sacrificio. Tu deseo se cumplió, ya que me dijiste que quería hacer comida para los demás adeptos. No, ¿por qué tan poquito? ¿Cómo son egoístas, cochinos asquerosos? Celebra un ritual en tu templo que permite resucitar un adepto fallecido. Organizaron para un adepto que haya fallecido. Quiero resucitar. A ver, ¿a quién puedo resucitar?
¿Y lo puedes resucitar joven desde su época de sus años mozos? A ver, quiero celebrarlo de inmediato. Por favor. Oh, ¿puedo utilizar otra corona en serio? Nada, recargando. Ah, sí es cierto, lo de comer, ¿verdad? Una vez por cruzada come un plato de... a saber de qué es ese icono, para recibir un corazón que variará según lo que comas. La primera vez que mueras en una cruzada, sacrifica un adepto para resucitar. Omnipresencia, recibe un corazón enfermo al comienzo de cada cruzada. Eso está bien, pero vamos a comer. Apagar la comida. Has desbloqueado un nuevo poder de la corona. Come un plato de, me imagino puede ser cualquier comida, para recibir un corazón extra. Y ahora un ritual. ¿Dónde está el ritual de aquí está. Resurrección, solamente pierdo 10 de fe. Y está carísimo. Está súper caro. ¿Te acuerdas que tenemos la ventaja de que los rituales me cuestan un 50% menos? Quiere decir que esta cochinada costaba 150 huesos. ¡Mira, aquí están los que puedo revivir! ¡No te creo! ¡Todos los que han muerto están aquí! ¡Hanna! ¡El changuito que se nos murió al principio! ¡Amducias! Oye, espérate, pero ¿por qué Amducias tiene la apariencia de anciano? ¿Quiere decir que si lo revivo como anciano, se mantiene anciano? Esto me preocupa. 37 días, edad 28. Si... se pueden revivir tal y cual. Obviamente no me conviene revivir un anciano. Si ustedes lo saben, ¿me podrían decir si revivo un anciano se mantiene anciano? No tendría sentido. Voy a revivir a Hanna para no arriesgarme. O sí, a Hanna. ¡Oh, maravilloso! Ah, perdimos fe. El sacrificio llena de corazones tus adeptos. 20 de fe en el sacrificio. Necesitamos la enfermería. ¿Alguien ya procesó la madera? No, me voy a hacer cargo de... espera, como también tienen hambre, tenemos 11 adeptos. Ya nos pusimos con una buena cantidad de adeptos. Plato de carne. 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 11. Wow. Sí que tenemos muchos adeptos. ¿Ya te fijaste cuánto vómito acabo de limpiar? Sospecho de que si ya no tienen hambre, vomitan. Maldición, eso es un problema. Este acá está procesando. Dame... ah, creí que tenías algo para mí, pero no. Tengo un regalo, Hanna, para que te muevas más rápido en lo que sea que hagas. Como es la más joven hasta el momento... pues sí, me sirve tenerla de esa manera. Mira, ya casi nadie está rezando en los altares. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Son unos desagradecidos. Yo matándome de la espalda para darles comida en la mesa, ¿y ustedes no me van a dar su devoción a mis altares? Gran líder, unos ancianos han sido expulsados de su secta y ahora buscan un lugar donde disfrutar de sus últimos días. ¿Deberíamos acogerlos en nuestra secta? Ciertamente cuando me dicen esa palabra pienso en carne gratis, pero toma en cuenta el tiempo que se tarda en regenerar el ritual para el sacrificio. Ahorita no lo tenemos activo, acabamos de sacrificar a Maki. Tardaría para que nos dé su carne. ¿De cuántos estamos hablando, Gison? Adeptos ancianos, uno. Bueno, el adepto espera para ser adoctrinado. Oye, ¿no te ves tan anciano? Yo lo veo más o menos. Me acaban de depositar ahora sí en los altares. Hay que recoger. Se van a dormir, me alegro. Perfecto, 14 tablones de madera. Ahora sí, necesitamos una enfermería.
¿Dónde? Cerca de las casas estaría bien. Hay que respetar el camino. Entonces sería por aquí. ¿Sí está bien alineado? Sí. Justamente ahí. Entonces quiero eso y también quiero la estación. Ah, me hacen falta una madera. No puedo creerte. Ahí está, una madera. Cuando se despierten ya me lo darán. Creo que debo ir a comprarle semillas al semillero que está acá afuera, porque de verdad que ya cada vez me estoy quedando sin semillas por acá adentro. Es injusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Día 39. Ningún preso, 10 de fe extra. Ahorita les doy inspiración, solamente que hay mucho trabajo que hacer. Creo que Storner ya se siente mejor. A ver, ayúdenme con esto. Si me ayudaras a regar, te lo agradecería. Mira, tengo para fertilizar todo esto de aquí. Guardamos, digo, regamos. Hay que construir mucho. Se me olvida siempre la otra letrina que tenemos pendiente. Ahí está, perfecto. Y fertilizado todo. Mira, es que la letrina se llena muy rápido. No da abasto para tantos adeptos que tenemos ya. No hay un adepto disponible en la enfermería. ¿Sabes qué? Vamos a asignarle el trabajo a Makun. Refinar materiales, cuidar de los adeptos, picar piedra. ¡Ey, la enfermería! Ayudar con las construcciones. No me aparece en modo enfermería. ¿Por qué? No me aparece la enfermería. Igual solamente aplica cuando alguien esté realmente enfermo. Le asigno aquí, selecciono un adepto. Mira, no puedo seleccionar nada. A ver, yo quiero un plato de carne. Si me lo cocino para mí, ¿aplica? Comer. Este es mío. Sí, gané un corazón extra. Pues bueno. Les voy a preparar primero 6 platos, porque luego me hacen aquí un vomitadero. Realmente ni tienen hambre y solamente vienen a comérselo y provoca que se vomiten. Así que únicamente vengan a comer los que tengan hambre. Creo que no he celebrado el ritual de hoy, ¿verdad? No he celebrado. Me espero a que coman. Oye, ¿te fijas que acabo de preparar bastantes platos de comida y siguen teniendo hambre? Dirás, es que no le diste a todos, pero es que si les doy a todos, te digo, luego me hacen aquí un vomitadero, no agradecen nada. Mira, Storner todavía se ve enfermo. Dame el dinero, Storner. 20 monedas. Quiero hablar contigo. No hay opción de mandarlo a que se cuide. Por acá tampoco. Busca algo de comida y come, duerme. Besar a tu cónyuge. A ver. Ah, entiendo. Ya, suéltame, Storner. Está enfermo, pero a la vez no está enfermo. Celebremos ritual. Bueno, sermón. Por este lado, pues las maldiciones. Oh, sí. Espera, ya está libre el ritual de... Ya casi está listo el ritual de sacrificio. A ver, ¿quién es el que está listo para darme puntitos? Tomate verde. Ven acá, acércate a mí. ¿Les molesta que les deje construyendo esto de... Oye, ¿por qué? Ahora otra vez me hace falta madera. No, espera, aquí está. Recibir uno. Me hacen falta 3. A ver, pues, construyanme 3. Yo ahorita vengo.
alguien está siendo terriblemente sucio aquí en la secta. Bueno, ya me voy. Que tengan privacidad. ¿Habrá sido suficiente lo que hicimos? ¿Podré ganar en esta ocasión? Tenemos probabilidad de asestar un golpe crítico a los enemigos. Déjame acomodo por aquí. Perfecto. Equipar. Un potente ataque cuerpo a cuerpo que además congela. ¡Ah, es una daga! Uy, la velocidad que tiene. Mira nada más eso. Es muy alta. Pero al ser una daga, me expongo demasiado. Ve para allá. Remate. Allá voy, colega. No me amenaces. Wow. Ahora sí, puedo estar un poquito más tranquilo. Mira un corazón. Saluda al máximo. Bueno, ni modo. ¡Despierta! Ese cochino del arco. Dame. Eso es. ¡Ah! ¡Hiciste trampa! ¡Buah! Soy un asco, gente, lo sé. ¿Puedo tomar el corazón que estaba acá? Sí. Ah, saluda al máximo. Es verdad. El otro corazón era un extra. Emite luz. Es una lámpara. Bien. Algo me dice que no estamos teniendo mucho éxito como misioneros en esta ocasión. Vamos hacia arriba. No, ¿otra vez tú? Pero estoy empezando que uno. Lánzame otro. Wow. Perfecto. Es un enfadoso ese tipo. ¿Disparan o qué? Atacas. Ah. Ese fue el que me mató hace rato. Pero perdimos vida. Espera, ¿puedo regresar? ¿De dónde vengo? Yo creo que ya no puedo regresar, mira. No. Ah, no, sí, sí puedo. Bueno, me voy a esperar a perder el medio corazón que me falta. Y después nos curamos. Dispara. Mira, Tarot. ¿Sabes? Igual si invierto. Un 25% de fervor. El doble de salud al curarse. Este. Y voy a invertir 30 monedas. Por las armas aumenta por 1.5. Eso me costó 30 monedas. Bueno, ¿sabes qué? Puede que no lo necesite al 100, pero vamos a regresar por el corazón. Porque mínimo me amortigua un golpe. Ahí está. Ya amaneció. Eso quiere decir que estábamos de noche. Huesitos. Recuerda que necesitamos también muchos huesos para financiar tanto ritual que nos gusta celebrar.
Pero no, estos no me dan huesos. Para adelante, entonces. Atrás. Muy bien. Uy. Derecha. Quince monedas. Ya repusimos un poco. ¿Qué es esto? ¿Qué es este icono? Es la primera vez que me sale. No sé qué es. ¿Será importante? Es que aquí hay comida y hay un adepto. Esto sería definitivamente lo que tomaría. Un adepto y comida. ¿Pero qué es esto? Tengo muchísima duda. Voy a ir ahí. Bueno, flores. Creo que las flores sirven para curar a los adeptos. Tus posesiones te acompañarán en la muerte. ¡Ah! Es un altar que me permite guardar mi inventario por si muero. ¿Me agrada? Me gusta. Ya no tengo la presión de que voy a perder mis cosas en dado caso de que vuelva a morir. ¿Valió la pena? Así que ese icono es un altar. Dispara. Ahí va esto. Wow. ¿Ves qué rápido llegamos a la zona del jefe nuevamente? Pero ¿cómo serán los jefes aquí? Estamos debajo del mar, han de ser grotescos también, ¿no? Ay, no, otro tipo de esos. Dispara. Uno. Dos. ¿Dónde estás? Uno. Dos. ¿Dónde está? Ah, ya lo maté. Bueno. No me toques. Congelados. No es cierto. ¿50 probabilidades de curar un corazón o de agregar uno? ¿Cómo ves? ¿Lo uso? Lo uso. Agrégame. Nah. Me curó medio corazón. Que esta vez valía la pena el riesgo. Se carga demasiado lento. ¿Huesos? Sí, hay cadáveres, hay huesos. Ya no hay más. No, sí. Es que te digo que como ocupamos muchísimos huesos, hay que llevárselos. El hacha demoníaca. Destruye un enemigo para liberar un fantasma. Por este lado, el aliento de un dios olvidado. Otorga, empuja y congela a los enemigos. Me quedo con el hacha. Reciclo el resto. Es que con la daga hay que estar muy a melee. Aunque sí golpea muy rápido, pero hay que estar muy a melee. ¡Ay, el martillo! ¿Envenenas? Lento, pero letal. ¿Reciclamos? Sí, es que como que también me acostumbré bien al martillo, entonces me agrada. ¡Ja!
Casi. Bombita. Cállese. Ya veremos cómo me va con el martillo contra un jefe. Aquí no hay nada y... no hay nada. Ya tengo la reliquia cargada, casi. Me voy a esperar hasta a usarla con el jefe, porque no sé qué es lo que suceda, si me añade uno o no. ¡Ay! No me esperé ese ataque para nada. Este tipo se va hasta el final del mapa. Ok. Ok, muy bien. Son molestos. Uf, qué falso. Atácame. ¿Te vas a dejar venir o no? Me mataron. Está complicado ese jefe, ¿eh? Está difícil, pero por lo menos ya sé cómo funciona. Creo que el martillo sí lo pudo haber matado. Simplemente hay que estar muy atento. Por ejemplo, cuando lo sacaba de cámara, me lanzaba la embestida. Pero sí, el martillo lo pudo haber ganado fácilmente. Me agradó ver un nuevo diseño de jefe. Vamos a hacer una cosa antes de terminar el capítulo. Primero llevarnos esto. Después inspirar a los demás. ¿Qué? ¿Está todo el puño aquí reunido y solo me llevé a dos? ¿Quieren hablar conmigo? Ah, era de noche. Fíjate, apenas cayó la noche. ¿Puedo celebrar un sermón ahorita en la noche? Sí, despierten y vengan para acá. Flojos holgazanes. ¿Rituales? Todavía no está listo. Corona, entonces. Respeta a tus mayores. Todos los miembros de la secta reciben el rasgo de respeto a tus mayores. 5 de fe por cada adepto anciano en la secta. Todos los miembros reciben el rasgo. Los buenos mueren jóvenes. 10 de fe si sacrificas, matas o consumes a un anciano. Pero menos 20 de fe si un anciano muere por causas naturales. Sacrificar a los adeptos ancianos sin ninguna repercusión. ¡Oh! Nuestra tarea es impedir que los ancianos mueran de manera natural. Deben de tener una muerte agónica, al parecer es lo que nos dice el juego. Ah, lástima que no pudimos vencer a ningún jefe. ¿Ametis? Y Ametis, justamente estamos hablando de los ancianos y mira, tú y en las circunstancias en las que estás. Hay que arreglar estas camas. Tú ven acá, asquerosa araña.
hay gente que tiene hambre, demasiada. ¿Mejorar la granja nivel 2? ¿Alguien me quiere ayudar? Nuevo día sin ningún preso, rasgo de absolución. Ya tienen ahí todos los platos de comida, por lo tanto, si no quieren comer, eso ya es su problema. Pero hay 10, 12 platos justamente acá a mi derecha. Míralos. Hay 12 platos justamente ahí a mi derecha. Estoy construyendo la mejora de la granja y por allá otra serrería que debe de estar disponible para construirse también, ya que se rompió la otra. 200 de oro. Tus adeptos ya no se mueren de hambre, qué bueno. Bueno, necesito comprar esa mejora, por eso quería sacrificar a uno. Buffy se ha comido un plato de hierba, ¿por qué? Si preparé platos de todo. Agares también ya es anciano, no puede ser, me estoy llenando de gente de la tercera edad aquí. Rituales. Todavía recargando, ¿por qué? Quiero sacrificar gente. ¿Qué no ven que voy a perder fe si mueren de causas naturales? Bien, casi nos llenamos. Me gustaría tener la próxima mejora de las armas para ir a explorar y destrozar a los jefes más fácilmente. Dame el oro que hayas acumulado, Storner. 2 moneditas. Pescado. Pepitas de oro. Storner, ¿qué me vas a dejar? Storner. Oh, se está tomando su tiempo. Aquí está, ya están asignados totalmente y se están encargando de recolectar y todo. Hannah, te reviví para algo. Necesito que vayas a ayudar a los cultivos. De todos modos, tú tienes el collar de moverse más rápido, sé que vas a poder hacer algo. Pero es que mira, aquí había alguien y ya no está. Hannah es la única que se está haciendo cargo, ¿por qué? Eres Buffy, ¿verdad? Buffy, ve también, hacerse cargo de los cultivos. No, es que, mira, asigno a uno y se va el otro. Mira, Hannah y se va. Solo puedo tener a uno en la granja. No es posible tener a más de uno trabajando en la granja. Bueno, que sea Hannah la encargada, ella se mueve más rápido. Va a poder replantar y va a poder hacerse cargo. Ah, aunque también tiene que fertilizar, es verdad, tiene que fertilizar, si no, no funciona. Mete semillas aquí para que las siembren tus adeptos. Y acá mete fertilizante. Ah, entiendo. Hay que ir poniendo cosa por cosa para que los adeptos se sirvan. Pues entonces, ¿qué te parece justo? Justo aquí. ¿Está bien? Está hecho. Mete semillas. ¿Y qué necesitábamos para el otro? 5 tablones. 5. Ahí está. Que alguien los fabrique. Y poco a poco se irá haciendo autosuficiente todo el tema de la comida. Y me quitará presión a mí de encima. No quería interrumpir a Storner mientras está en el baño. Bueno, ya. Hasta aquí. Vamos a guardar. Y estoy satisfecho con el progreso de la secta. Aunque tenemos a bastante gente de la tercera edad y a este que todavía no hemos recibido. Ojalá hubiera una forma de acelerar los altares, pero eso ya lo descubriremos en el siguiente capítulo. Sin más que decir, me despido y nos vemos para el siguiente episodio de Cult of the Lamb. Hasta luego.